Hola, bienvenidos nuevamente a la cocina de Lina. Hoy mi mamá va a preparar un mole a su estilo. Y pues si están interesados, los invitamos a que nos acompañen a prepararlo. Comenzamos. Y aquí en esta olla tengo 2 litros de agua. Le voy a poner 6 piernitas de pollo. Estos ajos son para ahorita que se va a cocer. Se le van a poner ahorita. Esta cebolla también, miren. Es poquita comida. Este es North Suiza. ¿Sí? Se la voy a poner en vez de sal. Una cuchara sopera para que quede, no, para cocerlo. Ya después, si le falta, le vamos a poner más cuando lo guise, no, el chilito. Hierbabuena para que suelte buen sabor el caldo. Miren, también le voy a poner jitomate para que quede y agarre la carne buen sabor. Jitomate, hierbabuena, para que agarre bonito sabor la carne. Ya empezó a hervir el caldo, ahorita le vamos a sacar toda la espumita que tiene encima. Voy a dorar los cominos aquí en la cazuela sin aceite. Fue 1/4 de cuchara de comino molido lo que le pusimos, pero si ustedes tienen comino entero, pues le pueden poner comino entero. Ya están los cominos, ya los vamos a sacar. 2 cucharadas soperas de ajonjolí. Que se dore también. Tiene el juego bajito. Con el juego bajito no alcanza a brincar tan feo. Para que nomás se dore. Ya lo voy a quitar para que no quede tan dorado, porque luego se va a poner muy negro. Miren cómo se ve este caldito bien rico. Y huele bien delicioso. El caldo de pollo ya está, ya le voy a apagar. Le vamos a poner aceite. Primero vamos a dorar las tortillas y después empiezo a dorar lo demás. Nosotros vamos a dorar las tortillas, pero si ustedes no quieren dorar tortillas, le pueden poner tostada o le pueden poner chips. Eso ya va a ser a su gusto, como ustedes quieran. Mi mamá dice que mejor que doremos las tortillas, que no le pongamos tostadas. Y pues así lo vamos a hacer, como ella quiera. Ya voy a sacar esta tostada y voy a poner otra tortilla. También esta tostada ya está, ya la voy a sacar. Miren cómo se ve bien buena esta tostada. Vamos a poner unos pedacitos de canela. También una pasadita nada más, porque el aceite ya está bien caliente. Es nada más para que le dé el saborcito del aceite. Ya los voy a sacar. Una pasadita rapidita. Voy a poner los ajos. También este ya se doraron, ya los voy a sacar. Le voy a poner unos pedacitos de cebolla. Bueno, pues también la cebolla ya está, ya la voy a sacar. Le vamos a poner 8 clavos de olor y 8 pimientas. La vamos a revolver también. Y estas también están rapidito, nomás una pasadita y las vamos a sacar. Las pongo aquí para este lado donde no tiene mucho aceite para sacarlas. 1/4 de taza de semillas de calabaza. Las vamos a revolver rapidito también porque se queman bien rápido y como ya está bien caliente el aceite, está muy rápido. Ya las voy a hacer para acá, para este lado, para que no se me vayan a quemar aquí donde no tiene aceite para sacarlas. Le vamos a poner un puñito de orégano, nada más una pizquita. Y pues para que no se me riegue mucho, aquí nomás lo voy a dejar en este lado donde no tiene mucho aceite. Ya lo voy a sacar antes de que se me vaya a quemar. Y voy a poner 2 jitomates. Estos son jitomates Roma, no son muy grandes. Los vamos a revolver para que se cocinen parejitos. Ya están cocidos los jitomates, ya los voy a sacar. Miren cómo se ven, ya bien suavecitos.
Así es como los tenemos que dejar, dice mi mamá, así es que pues ya los vamos a sacar. Este es un cuartito de taza de cacahuate, también para el mole. Lo vamos a dejar un ratito nomás, para que agarre el sabor del aceite. Ahora aquí en este mismo aceite ya vamos a empezar a dorar los chiles. Ya mi mamá les sacó toda la semilla. Los ponemos aquí. Nada más son tres chiles de estos chiles anchos. Los vamos a apachurrar para que se doren parejitos. Miren cómo están quedando estos chiles bien doraditos. Y huelen muy rico estos chiles. Dan un olorcito muy sabroso. Ahorita ya voy a voltear este, miren. Lo tengo que apachurrar para que se dore bien de adentro, porque si no, luego a veces quedan unas partecitas medias crudas. Pero ya los voy a sacar, miren, ya están. Y de este chile guajillo son 10 chiles los que les vamos a poner. Ahorita los vamos a hacer lo mismo, dorarlos en aceite. Pero parece como que le falta un poco de aceite ya aquí a la cazuela, le voy a poner poquito. Miren, este ya está porque este está aquí en el aceitito. Ya lo voy a sacar este y le voy a poner un poco más de aceite. También le vamos a poner las... Yo siempre le pongo las semillas. Las doro y se las pongo para que agarre más buen sabor. Si ustedes quieren ponérselas, se las ponen. Y si no, pues no. Ahí están. Dice mi mamá que el mole sale bien bueno poniéndole las semillas, pero siempre y cuando se las pongamos así aparte doraditas. Todo se va a moler. Miren. Para que esté bien sabroso. Con la semilla le da más buen sabor. Miren, le voy a poner caldo para que los chiles se remojen. Ya remojaditos se remuelen más fácil. Y el caldito que sobre se lo vamos a poner al arroz. Si quieren hacer sopa de arroz, y si no, pues ya todo se lo ponemos al mole. Bueno, le vamos a poner aceite para guisar el chile. Le vamos a poner la carne y lo vamos a dejar que hierva, yo creo como por unos 10 minutos, y la apagamos porque ahorita ya estuvo hirviendo el chile, nada más que le apagamos y ya ahorita pues lo vamos a dejar que hierva un rato con la carne. Ya el arroz ya estuvo, ya está cocidito. Le puse 2 tazas de arroz, 5 tacitas de agua, cebolla, 3 tomates y le puse ajo también. Miren, ya estuvo para acompañar el mole. Voy a preparar esta cebolla, le voy a poner limón y sal, que se lo vamos a poner al mole. Le voy a poner la sal de grano. O le voy a poner el chilito para revolvérselo. ¿De cuál chile es ese, ma? Chile serrano. Serrano. Le pueden poner mirasol si tienen. O de los estos habaneros, ¿verdad? O habanero, del que ustedes gusten, que les guste. Sí, pues ya le huele bien, el limón, ya sacó el olor de la cebolla. Y con el chilito. Con el chile ya, un olor muy bonito. Bueno, pues ya estuvo este mole. Miren qué rico esta piernita, qué rica se ve. Está delicioso este mole. Miren, y luego mi mamá se preparó un arrocito que está súper delicioso. Miren cómo está. Una ramita de hierbabuena para el adorno. Y miren, ya mi mamá le va a empezar a poner la cebollita con limón. ¿Vieran qué rico huele esta cebollita con limón y su chile? Ya está, se me está haciendo agua la saliva. Está muy rica. Y ahora sí a disfrutarse este molito. Miren qué rico. Bueno.
Bueno, pues ha llegado nuestra hora favorita, que es de probar este rico y delicioso mole. Bueno, pues miren, aquí está este mole que preparó mi mamá. Enséñenles, mamá. Miren, bien antojable con el arroz, cebollita. ¿Gustan? Para que lo prueben. Prepárense uno para que lo prueben, a ver si les gusta a mi estilo. Como estamos acostumbrados nosotros a prepararlo. Bien hecho, miren. Digo que yo quería que yo le ayudara a hacerlo, a prepararlo. Pero siempre le tocó a usted solo hacerlo. Pero ya estamos aquí, disfrutándolo, mismo. Y ya si les gusta, pues lo preparan y me dejan saber en los comentarios, saber qué tal les quedó el mole. Porque para mí está buenísimo este mole, así como lo preparó mi mamá. A mí me encanta, está muy bueno. Adiós.